cuadro de instrumentos. Se van a comentar las informaciones de uno genérico. Velocímetro. Cuenta revoluciones. Indicador de temperatura del motor. Indicador de nivel de combustible. Distancia total recorrida. Distancia parcial recorrida con el mando de puesta a cero. Testigo de stop en rojo que se enciende conjuntamente con los de batería, presión de aceite, sobrecalentamiento del motor y nivel mínimo de líquido de frenos. Testigo de servicio en naranja que se enciende con, por ejemplo, ABS, nivel mínimo de combustible, fallo de motor, control de tracción y control de estabilidad. Intermitentes. Intermitentes de emergencia. Freno de estacionamiento puesto. Cinturón desabrochado. Puerta o maletero abiertos. Faros de carretera. Faros de cruce. Antiniebla delantero. Antiniebla trasero. Precalentamiento en el motor diésel. Ordenador de a bordo con estas funciones. Distancia recorrida desde la última puesta a cero. Autonomía con el consumo medio actual. Consumo medio. Consumo instantáneo. Velocidad media. Tiempo transcurrido. Mando de regulación de la intensidad de iluminación del cuadro de instrumentos. Se puede disponer al poner el contacto de control del nivel de aceite